Hola, yo soy Candy Boo. Bienvenidos a un nuevo video. Este será un video diferente y me emociona mucho podérselos compartir. Es el jardín de uno de mis suscriptores más viejos, yo creo. Él me sigue de los inicios cuando empecé a subir videos de plantas. Se llama Denis, tiene 23 años, es rumano, entonces es muy probable que noten un acento diferente o que no tenga un español tan fluido como el de nosotros, sin embargo me parece que lo habla muy bien. Y chicos, me impresiona de verdad su jardín. Hemos mantenido contacto por un buen periodo de tiempo y él de vez en cuando me manda fotos y yo me quedo asombrada. Y más porque donde él vive hay estaciones y los inviernos son muy fríos y aún así se las arregla cada año para darnos esta espectacular vista que van a ver ahorita. Espero que disfruten mucho el video, que les guste este formato. A mí la verdad es que me gustó mucho. Él fue el que me propuso hacerlo incluso de esta forma, así como lo habíamos hecho anteriormente con el jardín de mi amigo Duan. Y nada, recuerda seguirme en Instagram. Y suscribirte al canal. Subo videos de jardinería toditas las semanas. Y ahora sí, comencemos. A ver, el señor Denis nos envió por aquí una pequeña introducción. Hola a todos que están mirando este video. Mi nombre es Denis, tengo 23 años, soy rumano de Serbia. Si se preguntan cómo sé hablar español, es que de pequeño me gustaba mirar películas y series en español y con el tiempo empecé a entender todo. Sé escribir, traducir en mi idioma y me hice muchos amigos. Tengo amigos de Argentina, de España, de México, de Perú. A ti, Cindy, te considero amiga de Colombia. Y ahora les digo cómo empecé a coleccionar plantas. Primero vi a una vecina que tenía cactus y me enamoré a la primera vista de un cactus. Y luego le pedí a que me diera un hijo. Después empecé a coleccionar suculentas y luego me gustaban todos los tipos de plantas. Y como pueden ver, tengo de todo. Tengo plantas tropicales que no pueden vivir en mi país, que tengo a proteger, tengo ubicarlas en cuartos donde tengo lugares, tengo a ponerlas en el sótano donde está oscuro, no tengo luz y se estresan un poco, pierden hojas, pero en la primavera todo se repone, reviene a vida. Esto fue lo que les tenía a contar. Espero que les va a gustar mi video, mis plantas, como las tengo arregladas. Y le quiero decir a Cindy que me va a cumplir mi deseo, que vieran todas mis plantas y les deseo todo el bien del mundo. Adiós y chao. Qué bonita introducción, ¿no? Yo no sé qué haría si mis plantas se murieran cada año y me tocara revivirlas en primavera. Ay, chicos, qué dolor. Sin embargo, creo que eso es lo que están acostumbrados a hacer muchos de los que me ven. Así que me parece genial poderles compartir un jardín que crece donde hay estaciones marcadas. Vamos a darle play. Por acá tengo los árboles de Nerium oleander. Tienen ahora en verano un montón de flores. Me voy a acercar para que vean más bien qué colores tengo. Tengo tres tipos de rosado. Este que estoy mostrando es el rosado triple. Este de acá es el rosado simple. Y este de acá es el rosado doble. Tengo el blanco y tengo el naranjado. Y estos no son todos, tengo más en otra parte. Por acá tengo los alocasia, que como pueden ver son muy grandes. Y me sorprende porque las alocasias son plantas de clima tropical, son del sudeste de Asia y miren cómo las tiene de lindas. Y por abajo tengo la sección de begoñas. Ajá. Como pueden ver, tengo muchas especies. Tengo que tiene la hoja pequeña. Y tengo esta otra que está parecida. Y tengo esta otra que tiene flores. Y tengo esta
Florece divino, divino esa La begonia. con hojas muy grandes. ¿Qué pasa? ¿Qué la ciencia aquí? Ya pues. Le encanta pasarse su cola por mi cara. Aquí adentro tengo las begonias altas que crezcan muy altas, se convierten en un árbol y son conocidas como alas de ángel. Tiene muchos puntitos blancos en las hojas. Cuando son nuevas, después se hacen verdes por completo. Por acá tengo los geranios. Esta es mi sección favorita del jardín de él. Como los conocen ustedes como novios. Y tengo el oxalis morado con hoja de triángulos, el trébol y el verde es lo mismo oxalis, pero tiene la hoja en forma de corazones. Y por acá tengo la hiedra verde que hace flores amarillas. Y les muestro todo como se ve. Muy bonito. Tiene muchísimos tipos de plantas. Ay, no, esa parte está espectacular. Él me comentó que salió en televisión, le fueron a grabar su jardín y todo, imagínense. Pelado sabe de plantas. Es que miren cómo las tiene lindas. Por aquí tengo la sección de helechos. Como pueden ver, son muy grandes. La hoja son muy hermosos. Me gustan mucho. Son conocidos del nombre Boston. Y por acá de lado tengo las bromelias. Hace flor solo una vez. Y después, cuando son grandes los hijos, florecen ellos. Y así se llena la matera. Son muchos ahora. Compré solo uno y miren ahora. Sí que lo reproduce. Aquí tengo las palmeras. Tengo dos y dos. Y tengo esta que se me olvidó el nombre. Esa crece muy alta. Y crece como una sombrilla. Tiene como forma de sombrilla. ¿Cómo hace para cuidar tantas plantas? Él me ganó, chicos. Tiene más plantas que yo. Aquí tengo las hiedras variegadas. Esta hiedra con hoja muy pequeña. Tengo dos. Aquí tengo mi plátano. Miren qué ¡Plátano! grande es. En Rumanía tiene un plátano. Lo tengo comprado de 3 años. Ahora les muestro sus hijos. Aquí son los hijos de ese plátano grande que vieron. Tengo 9. Miren qué hermosos son todos, casi iguales. Y aquí tengo 3 árboles de aguacate. Está un poco las hojas quemadas por el sol, pero las nuevas se hace lindas. Y acá tengo el mandarino que tiene frutos. Miren, tiene frutos primera vez. Aquí tengo el limón. Es muy grande también. Él es muy diferente a mí. A él sí le gusta sacarle los hijos a las plantas y con razón tiene tantas. He visto que cuando se exhiben plantas, tantas plantas en un solo rinconcito, se ve muy bonito, ¿no les parece? Tengo un potos y aquí tengo hibiscus, dos colores, son tres. Aquí tengo un cigonio, aquí tengo chefleras que reproducí por esqueje. Este lo compré. Tiene hoja variegada con amarillo. Y este verde es lo mismo de esqueje. Por acá en la ventana tengo apidistras. Está conocida como planta de hierro. Hace unas flores muy pequeñas, parecidas como unas estrellas rosadas. Y encima de la tierra las hace, no como las otras plantas que florecen arriba. Oigan, y no solo tiene las plantas lindas, sino que su casa se ve súper bonita. Y ya saben que una casa con plantas se ve doblemente hermosa. Y de otra parte tengo los ficus elástica. Este es lo mismo. Son reproducidos por esquejes.
Y aquí tengo chefleras que los reproducí por semillas. Por semilla. Hazme el favor, Denis. Ahora les muestro las plantas que tengo en la entrada de la casa. Este primero es filadendro. Aquí tengo una chefflera verde, otro filadendro pequeño, un ficus elástica, una sansevieria variegada, una dracena muy linda variegada con blanco, una dracena verde. Aquí tengo dos yucas. Aquí tengo un ficus pequeño, una dracena con amarillo y otra sansevieria. Y aquí el más grande filadendro. Por este lado tengo otra yuca, tengo dos cigüeños, una cefera variegada con amarillo y aquí tengo dos monsteras, deliciosa. Él es el ejemplo de cuando se quiere, se puede. Por aquí tengo begonias, alas de ángel, por aquí tengo un aloe, Epipremnum aureum, como lo conocen como Miami, estos bulbos, ahora les paso la flor y esta dracena. Denis, ¿cómo haces para cuidar tantas plantas? Por aquí tengo hostas verdes comunes, tengo muchísimas. En otoño florece flores blancas que tienen un olor muy rico. Y por aquí tengo los phlox que son en plena floración, son muy hermosas. Este no tiene olor, pero miren, tiene un color, este morado, muy hermoso. Por acá tengo mis cactus, los más altos que tengo. Y estos que ven allá son hijos de este que corté. Y por esta parte tengo otros cactus. Tengo estos equinopsis. Tengo de tres colores. Es blanco, rosado y rojo. Tengo estas opuntias. Y estos árboles suculentos, esta especie de mamilaria que hace un montón de hijos y que llena la maceta. Oye, podrías montar un vivero y tendrías plantas para vender, pero uff, porque tiene muchas de las mismas. Le gusta mucho reproducirlas. ¿Saben qué? Yo fallo ahí un poquito porque me gusta tenerlas. No sé, no las reproduzco tanto como debería. Creo que deberíamos empezar a reproducir más, más seguido. Además que reproduciendo se conoce una parte de la jardinería que tal vez sea interesante explorar. Aquí tengo tres especies de opuntia. Los puse aquí para que no me los tirara el viento. Y tengo un montón. Por acá tengo los asparagnus. Tengo dos especies. Tengo a este que te gusta a ti, Cindy. Y tengo a estos más grandes que son muy comunes. Aquí tengo esta Tradescantia. Después de floración se seca la parte aérea y luego rebrota en la primavera. Planta araña que está variegada. Por aquí tengo más Tradescantia, la verde y la variegada. Aquí tengo bulbos de amarilis. Aquí tengo palmeras que sembré de semilla. Este árbol suculento está florecido con flores pequeñas amarillas. Mira todo. Por aquí tengo mi sección de cactus opuntia. Estos son muy resistentes. Puede quedarse todo el invierno afuera. Y resisten hasta menos 30. Tengo un montón porque se reproducen muy fácil. Otras suculentas, tengo geranios. Este son lo que reproducí hace un mes. Les doy un consejo: si quieren que los geranios se pegan y no les pudre, yo los dejo
un par de horas o un día, que se seca donde fue cortado y después los planto. Mire, aquí tengo un pepino, está muy grande. Plantas de pimientos, ahora están haciendo frutos. Por aquí otro tipo más alto. Las plantas que estoy multiplicando. Muchacho es un experto reproduciendo plantas desde semilla. Así se ve todo. Por aquí tengo plantas que florecen solo por noche y tiene un color muy lindo. Tengo color amarillo y rojo. Y por aquí tengo los ficus carica. Miren qué grandes son, tiene más de 2 metros y pueden creer esto los reproducir de semilla, de los frutos secos que compré. Por aquí tengo más Trandescantia y por aquí tengo coleus que reproducí por semilla. Por aquí tengo plantas de tomates. Este es una especie de tomate amarillo pequeño en miniatura y este otro es amarillo grande. Y les muestro cómo los estoy reproduciendo. Pongo un mano de tierra y la tapo con bolsa de plástico. Y espero un mes y miren cómo salen las raíces. Y cuando se ve que tiene un montón de raíces, los corto y los planto. Eso es algo completamente nuevo para mí. Ustedes ya sabían de ese método de reproducción. Por aquí tengo otros pimientos y tomates. Por aquí tengo muchos cactus que reproducí. Por aquí tengo un rosal muy hermoso que reproduzco igual. Puse así y se ven que tiene raíces ya. Pasó solo 3 semanas. Por aquí tengo árboles de paulownia que son muy altos y este árbol es que hace flores en forma de campana. Por aquí tengo uva silvestre que me gusta cómo se pega en la pared. Por aquí tengo más cactus, agave, rosales que reproducí todo. Por aquí tengo muchos cactus equinopsis que están con botones de flores. Cada uno tiene 3, 2, miren, este tiene 1. Dura solo un día la flor, pero igual me gusta. Por aquí tengo plantas de kiwi que reproducí por semilla. Tenemos mucho que aprender de Denis. ¡Wow! Y apenas tiene 23. Y aquí es donde guardo la tierra. Por aquí, como pueden ver, tengo las plantas de cana. Ahora empiezan a florecer las que son más comunes por mi país. Tengo la plantación de pepinos. Son muchísimos. Y por acá tengo sandía llenos de flores. Este es uno de mis experimentos. Las planté entre piedras. Vi un video chino y me gustó el experimento y quise intentar. Pueden ver, tiene muchísimas flores y ahora les estoy mostrando un fruto. Está muy grande y tiene más pequeños que ahora están formando. Espero que les guste lo que les estoy grabando ahora. Miren cómo se ve todo. Por aquí, como pueden ver, tengo plantas de tomates que tiene un montón de frutos. Miren este. Está llenísimo. Les muestro. Ahora empieza a madurar los frutos. Miren. Tengo muchas plantas. Me voy a acercar para que vean qué grandes son. Y por aquí tengo este árbol que hace frutos negros. Son muy ricos también. Ahora empieza a madurar. Y por aquí tengo fresa y uvas. Les muestro más cercano para que vean
Las frutas de uva son muy grandes. Las cuida mi abuelo. ¡Qué bonito! En serio, yo estoy pensando cómo hace para cuidar todo eso. Debe tener ayuda, ¿no? Y es que se ve que el terreno es bien grande, ¿no? Porque tienen mucho sembrado. Este es uno de mis experimentos más hermosos que hice junto con mi abuelo. Tuve estas botellas de vidrio guardadas y vi que una persona rusa hizo una casa, algo similar pero más grande que la mía. Y miren esto, tengo que mostrarles cuántos frutos tiene mi árbol de pera, algo así. No tenía de muchos años, miren, está llenísimo. Y ahora les muestro cómo se ve adentro. Aquí tengo Tradescantia. Ay, sí, quería ver cómo se veía. Por aquí colgando tengo hiedra silvestre. Por aquí tengo hiedra variegada que se pegó hasta el techo. Tiene un poco más y está la misma. Tengo dos iguales. Por aquí tengo esta suculenta que florece un montón. Ahora se le secó. Aquí tengo Puntia microdesis que corté y puse que se secara el corte. Por aquí tengo más asparagnos. Aquí tengo Saxifraga. Aquí tengo otras suculentas colgantes. Estas son las silvestres. Aquí tengo más cactus. Aquí tengo planta araña clorofitum. Aquí tengo kiwi de semilla. Y por aquí tengo yucas. Y aquí planté cactus hijos que saqué de las plantas madres. Tengo muchísimos. Miren, todos pegaron. Aquí tengo plantas de cala que van a florecer muy pronto. Y como pueden ver, así se ve por adentro mi casa de botellas de vidrio. Todo el video estaba con la boca abierta yo. Cierra la boca. Por aquí tengo esta agave verde y este rosal muy hermoso. Y esta otra agave y estas hostas que le mostré. Y quise que vieran los Nerium oleander. Estos son de 2 años, muy jóvenes. Y este año tiene un montón de flores. Esta es la segunda vez que florecen. Y aquí tengo estos árboles llenos de flores, Eulimus. Tengo el verde común y este, el variegado. Miren que cuántas flores tiene. Miren, tengo más. Por aquí tengo esta suculenta Sedum spectabile. Por aquí tengo este árbol lleno de frutas. Miren qué hermosa. Noto que él las tiene en la calle, ¿cierto? Eso es la calle. Y no se las roban. Porque he recibido varios mensajes. Qué pesar, que me han contado ustedes que se les han robado ya sus plantas. A uno se le robaron como 50 suculentas. A otra chica también se le robaron como 30. Imagínense. Qué tristeza, ¿no? Entonces me sorprende que él las tenga afuera. Esta es toda mi casa. Tengo dos casas juntadas. Es como una ahora. Pero antes fue dos casas. Y este es mi jardín de frente de mi casa. Espero que les gustó a todos. Ay, yo con ganas de ver la casa. Quiero que me haga un tour de su casa también. La metiche. Ah, ya entendí. Que eran dos casas y las unieron y ahora las dos casas se volvieron una sola. O sea, esa casa es gigantesca entonces. Chicos, quedé estupefacta. Qué impresionante jardín. Qué grandísimo, un sueño. Tener tanto espacio, ¿no? Para uno sembrar. Me sorprende que no tiene las plantas en suelo.
Pues sí veo que tiene algunas como los del huerto, sí las tiene sembrada en suelo. Pero el resto de las plantas que son ornamentales, plantas de interior y suculentas, las tiene todas en materas, no sembró nada en el suelo. ¡Wow! ¿Cuántas plantas tendrá? Me quedé así. Denis, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de mostrarnos y hacernos todo este grandioso recorrido. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Les voy a dejar el Instagram de Denis por aquí, por si lo quieren ir a seguir a él o no sé, tal vez preguntarle cosas. Y nada, voy a dormir muy feliz hoy después de haber visto un jardín tan bonito y tan grande. Comparte este video si crees que a alguien le pueda gustar. Sé que va a quedar larguito, pero creo que vale la pena verlo. Y me encantaría que le dieras un me gusta si te gustó y nos vemos muy, muy pronto con uno nuevo. Se me cuidan, los quiero, chao.